Y ya me han vuelto a estafar. En la descripción dice, el galanto es una flor que se puede cosechar varias veces. Un cuerno. Se cosecha una vez y no más. Ahí está. Uy, creo que voy a perder, ¿eh? A los dueños del café son los que pagan los platos, normal. Creo que va a ser Colin el que va a ganar. El tercer puesto es para Nobita. Lo sabía. El segundo va a ser para Dante. ¿Eh? Claro, es que es el mismo plato. El otro es el único que es un poco más elaborado. Bueno, el año que viene ya cambiaremos las tornas. Tendremos mejores ingredientes, más cosas. Sí, creo que sí. Ya era hora. Vale, bastante simple. Luego tienes que poner una gallina encima. ¿Y no me dices cuánto tiempo se necesita para el huevo? Oye. Dime que me vas a dar la pulsera para llamar a los espíritus. Estás produciendo una gran cantidad de cosechas y eres un miembro eficiente de la comunidad. Eso tenía pensado, pero tu casa es un poco pequeña. ¡Venga, vete a paseo! ¿Y quién fue el que me pidió que para ampliar la casa tuviera 4 esmeraldas? ¿Pero tú estás bien? ¿Para qué necesitas 4 esmeraldas para ampliarme la casa? De la máquina del clima. ¡Oh! ¿Os imagináis que pudiera hacer que lloviera cada día? Me ahorraría tener que regar los cultivos. Ya me podrías haber dado algo menos grande, ¿no? ¡Qué morro que tiene! Yeah. ¿Eso que son caquis o naranjas? ¿Qué le pide de caquis? O sea, sí que te mola la colección de bichos, pero cuando te regalo un bicho me pones un cara mala.
Estilo libre, vamos a utilizar el horno y de ingrediente vamos a coger un carpín. Y también vamos a coger mantequilla. Pez al horno con mantequilla. Saldrá misterio. ¿Qué es eso? Creo que me ha mirado. Sí, por favor, el brazalete. No le pongas de ejemplo el espíritu del fuego. No me digas que lo he utilizado el aparato. Lo sabía. Está utilizando los espíritus para hacer los quehaceres de la casa. Vaya vago. Lo sabía. ¿Cómo que es tuyo? ¿De cara dura? Ay, el espíritu del viento encima nos da la razón. Pero quitarle el brazalete antes de mandarlo al quinto pino. Claro, tú dame el brazalete. Ya verás cómo nos hacemos cargo de ellos. Sí, por favor. Va, se lo ha buscado él solito. O sea, está preocupado por la seguridad del pueblo y él es el primero en juguetear con lo que no sabe. Ay, Nobita, qué despistado eres. Vamos a pedir solo al Doraemon. Míralo. Dame el brazalete. A ver. Oh, ¿no lo puedo usar? No me sale seleccionable. Pero me sale en el menú, ¿no? De objetos clave.
Vale. Me lo esperaba. Caray, qué musiquita han puesto ahora.